Este es el campus oriente de la Universidad Católica, lugar estrechamente vinculado por toda la vida a Jaime Guzmán. En esta sala de la Escuela de Derecho, la N11, realizó su última clase de Derecho Constitucional a alumnos de segundo año, el ex senador. Culminó esta ayer, 10 para las 6 de la tarde. Generalmente estaba terminaba sus clases, no estaba más de 5 minutos en la facultad y se iba. Pero ayer se quedó más de media hora, mamá. Más de media hora se quedó. ¿Y él conversó con un profesor y luego salió? Y luego se fue. Lucy estuvo conversando con otro alumno. Tuvo 20 minutos, 25 minutos más fuera de lo normal que él estaba acá. Era todo normal. Durante la clase no hubo ningún indicio de que alguien intuyera, sospechara o tuviera algún presentimiento. Ni menos él se notaba muy normal, siempre con mucho sentido del humor. Quiero uno de los elementos que lo caracterizaban como profesor, fuera, digamos, sin nombrar la excelencia, que era lo que más impresionaba. Como lo hacía siempre Jaime Guzmán, el profesor respetado y querido por todos, pese a las diferencias políticas, llegó al estacionamiento del recinto universitario donde abordaba su auto. Salió y 50 metros más adelante fue atacado. Como lo muestra la secuencia, el vehículo que llevaba a Jaime Guzmán se detuvo en un semáforo peatonal, puesto allí paradojalmente a raíz de otra muerte, producto de un accidente del tránsito, la del profesor Mario Góngora, años atrás. Eran las 18 horas con 27 minutos y los extremistas comenzaron el ataque. Le dispararon un número indeterminado de balazos con armas automáticas o subametralladoras calibre 9 milímetros. Serían 3 individuos. Yo estaba un momento en el comedor de mi casa estudiando y de repente escucho como 4 o 5 disparos consecutivos. Entonces percaté, mi hermana me gritó, me dijo, atentado, atentado. Me tiré al suelo y empecé a gatear hasta la ventana y me asomé. Lo que pude ver, porque poco se ve de mi ventana hacia afuera, vi a dos personas dirigirse hacia abajo, hacia Regina, hacia Simón Blía, con terno. Y ahí no sé lo que pasó. El grupo de atacantes huyó en un taxi Opala que había sido robado días antes y que fue encontrado luego en el sector Plaza Ñuñoa. El vehículo de Guzmán presentaba al menos 3 impactos de bala. 4 de ellos le impactaron. Viajaba como de costumbre en el asiento delantero. Esta mañana el lugar aún presentaba vestigios del hecho. Testigos precisaron que a la hora del ataque se hallaba un gran número de estudiantes esperando locomoción en el sitio. Ante la balacera se produjo un caos generalizado. Hoy muchos prefirieron guardar silencio. Anoche, sin embargo, Jaime Guzmán llegó agónico al hospital militar. Inmediatamente un grupo de 8 médicos luchó por salvarle la vida. Cerca de las 21:30 horas, el sacerdote Luis Eugenio Silva anunció la muerte del destacado senador. La noticia fue confirmada más tarde por el director del centro asistencial, coronel Atiliano Jara. Las lesiones sufridas por el senador Guzmán fueron de tal gravedad que, no obstante los esfuerzos médicos desplegados, no fue posible controlar la severa hemorragia que lo condujo a un shock hipovolémico, el que provocó su deceso. Luego de saberse el atentado y posterior deceso del ex senador, innumerables parlamentarios, políticos y autoridades de gobierno y militares llegaron al hospital militar. Se congregaron allí también cientos de personas, entre ellas numerosos exaltados, quienes profirieron ofensas e incluso agresiones físicas a los visitantes. Entre ellos al general Matei, la diputada Caraval, el empresario Francisco Javier Errázuriz, entre muchos otros. La situación se tranquilizó paulatinamente pasadas las 2 de la madrugada. Mientras tanto, el cuerpo de Jaime Guzmán llegaba sin vida al Instituto Médico Legal.